Bienvenidos y bienvenidas a su programa Conociendo Otras Fronteras. En el día de hoy traemos un programa muy interesante, con mucho contenido que va a ser de su interés. Estamos hablando de historia, estaremos mencionando los acontecimientos más recientes a nivel del mundo, pero además en una entrevista central para hablar del Día Internacional de la Concientización del Cáncer de Mama. Cada uno de estos contenidos pensado para que pueda seguir fortaleciendo sus conocimientos. Y ahora, el análisis con José Luis Murillo Frías. Hola amigos televidentes, en el día de hoy vamos a analizar la situación de Haití. Haití definitivamente necesita ayuda para poder seguir avanzando. Haití vive de crisis en crisis. No es nuevo conocer y ver las situaciones que se presentan de manera recurrente en el país hermano. Desde la caída de los Duvalier en el año 1986, Haití no ha parado de tener crisis permanentes que no le permiten mantener una tranquilidad y armonía a ese pueblo para que pueda seguir avanzando y desarrollándose. La realidad es que después de julio del 2021, cuando asesinan al presidente Jovenel Moïse, Haití no ha tenido la oportunidad de celebrar elecciones y, aparte de eso, de contar con una institucionalidad que le permita seguir construyendo los pilares del desarrollo que necesita esta nación. Todos estos procesos han venido generando una crisis tras otras. Un primer ministro, Ariel Henry, que en un momento tenía la misión de tratar de devolver la paz y la seguridad para encarrilar este país por unas próximas elecciones que, en un sentido, debieron de producirse en el año 2023 y estas elecciones nunca llegaron. De hecho, el primer ministro no tenía intención de cesar sus funciones y por la presión y movilizaciones que se hicieron en este país, tuvo que renunciar en el mes de marzo de este año 2024. La creación de un consejo presidencial transitorio para devolver la paz y que encima de esto pueda organizar unas elecciones seguras en el 2025, han devuelto, si se quiere, la esperanza al país. Hasta cierto punto, porque muchos de los procesos que pudieran caminar o encarrilar esta comisión presidencial dependen de la ayuda internacional. Por eso para nosotros es muy importante reiterar la importancia de la comunidad internacional en estos procesos. Y esto lo señalamos por lo siguiente: en septiembre del año pasado, comenzaron muchos países a criticar y a pedir a Naciones Unidas que pudiera crear una misión de paz que encaminara a Haití por el sendero de la armonía, la paz y el desarrollo. Y es exactamente en octubre que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decide aprobar una resolución, la 2699, para que se creara una comisión de seguridad en Haití. Esta comisión, lógicamente, sin una participación profunda de Naciones Unidas, simplemente con el apoyo de algunos países que decidieron conformar un grupo para llegar a Haití y tratar de establecer la paz en esta nación, contaba con la esperanza de que países como Estados Unidos, como Canadá, como Francia, pudieran comenzar a donar los recursos que necesitan estos contingentes militares para devolver la paz a Haití. Estamos hablando que para poder preservar esta misión de paz se necesitan alrededor de 240 millones de dólares al año. De todos los países que en un primer momento mencionaron que iban a apoyar esta misión de paz, hasta el momento solo Kenia ha cumplido con parte del contingente militar que acordó enviar. Hasta el momento Kenia solo tiene apostado en Haití unos 400 policías militares. De todos los países que habían mencionado que iban a ayudar, como el caso de Jamaica, Jamaica solamente ha aportado unos 24 militares
el caso de Belice con apenas unos 4 policías y en el caso reciente de Barbados que envió unos 6 policías militares para que puedan incursionar en los próximos meses los 150 que habían prometido. Esto no es suficiente para poder controlar la crisis de seguridad que lleva Haití. Solo basta recordar que cuando estuvo la MINUSTAH del 2004 al 2017, contaba con un contingente de casi 7.000 soldados para poder vigilar Haití y mantener los niveles de seguridad. Y este contingente mantuvo por mucho tiempo regulando la situación en Haití para medianamente controlar esta nación que aún así, como quiera, estaba siempre inmersa en situaciones de peligro que hacía que muchas de sus poblaciones salieran corriendo hacia el exterior, hacia otros países, específicamente República Dominicana. Haití solo cuenta con 5.000 policías para 11 millones de habitantes, un número pírrico y que muestra por qué existe tanta inseguridad en este país. Estamos hablando que al día de hoy las bandas criminales que controlan Haití tienen más del 80% de la capital de Puerto Príncipe y más de un 60% de todo el país. Esto definitivamente ha provocado que la agudización de la miseria que ya afecta a más de la mitad de la población que padece de hambre aguda y que más de 20.000 personas viven en desnutrición en la capital de Puerto Príncipe, nos hace a nosotros obligatoriamente poner la lupa en Haití. Nos hace llamar a la comunidad internacional para que entienda que Haití existe, que Haití está en el mapa del mundo, que Haití está en el continente americano y que Haití tiene una población que clama por seguridad. Más de 700.000 haitianos se han tenido que desplazar y dejar sus hogares abandonados por la violencia impregnada por las bandas criminales que habitan en Haití. La gran mayoría de las personas que han sido asesinadas en estos conflictos de la banda son niños y mujeres. Solamente en el primer semestre del año, casi 4.000 personas fallecieron fruto de estas atrocidades cometidas por las bandas criminales. En lo que va del segundo semestre, vamos ya por casi 2.000 personas que han sido asesinadas. Esto no puede continuar. Estamos hablando que Haití pareciera que está frente a una guerra, que está frente a un conflicto bélico. Y esto ha sido generado ante los ojos del mundo que no ha decidido ir a apoyar con los recursos que necesita esta misión de paz para que puedan terminar de llegar los soldados que se requieren y lograr apaciguar este país y que las elecciones que están programadas para el año 2025, en noviembre del 2025, puedan hacerse efectivas y que Haití comience a encaminarse por la institucionalidad y que en Haití la gente comience a creer y que además las personas no tengan que salir corriendo hacia otras latitudes del mundo porque en su país no gozan de la tranquilidad, de la paz que le permita seguir aportando con el trabajo, seguir teniendo la oportunidad de que los jóvenes vayan a las escuelas, que las mujeres sientan que tienen la seguridad de poder transitar por las calles de Haití sin ningún nivel de inseguridad. Ahí está el llamado para la comunidad internacional, un llamado que el presidente Abinader ha hecho en todos los foros internacionales y que entendemos que hoy más que nunca se hace necesario que la comunidad internacional entienda que Haití existe. Voz es deporte. Los tres fueron fundamentales para el éxito de los Medias Rojas de Boston. No ganar el título es un fracaso total. Y eso debe ser una prioridad del movimiento deportivo. Porque realmente los juegos son del Comité Olímpico Dominicano. De los máximos goleadores en la historia de selecciones.
Hola, ¿cómo estamos, amigos de Conociendo Otras Fronteras? Como siempre, en la entrevista central traemos a una invitada que pueda apoyarnos a generar conocimientos y profundizar sobre un tema de mucha importancia, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel mundial. Estamos hablando del cáncer de mama. En el mes de la sensibilización del cáncer de mama, es importante que estos temas podamos profundizarlo y, ¿por qué no?, hacerlo con una persona que tiene mucha experiencia en el tema, que además de eso, su trabajo cotidiano está enfocado en estos temas. Estamos hablando del especialista, cirujana, oncóloga, Lisette Guzmán, quien nos estará acompañando en el día de hoy para que podamos responder a cada una de esas inquietudes y curiosidades que envuelven este importante tema. Bienvenida, doctora, a su programa. Bueno, gracias. Un millón de gracias por darme la oportunidad de aunar a los conocimientos que ustedes les dan a su público, y más que ahora en el mes de octubre, donde es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama. Así es. Yo siempre digo, concientización no un solo mes, es todos los meses, pero lo hacemos en el mes rosa. Bueno, y ese es lo interesante, doctora, y por eso la invitación en el día de hoy, para que usted nos pueda dar esas puntuales informaciones para que la gente entienda que no solamente el mes de octubre, donde debemos de trabajar con el tema de la concientización, sino que debe de ser todo el año. Y la primera pregunta que nos sale hacerle, doctora, y entiendo que es la pregunta obligada, cuando hablamos de cáncer de mama, ¿a qué nos referimos con eso? Que muchos lo escuchan en los medios de comunicación, pero quizá no conocen la dimensión del mismo. Bueno, cáncer de mama se refiere a un crecimiento anómalo de las células dentro del tejido mamario, que puede tener la capacidad de ir a otros órganos, que es un carcinoma infiltrante, o de quedarse en la mama, pero aún así con nombre de cáncer de mama o carcinoma de mama. Esto, doctora, viene combinado con lo que ya usted señalaba. Estamos en el mes de la concientización del cáncer de mama, o el mes rosa, como usted la decía. ¿A qué se debe que la Organización Mundial de la Salud haya decidido tomar este mes para enfocarlo en esta enfermedad? Mire, en muchas ocasiones la agenda diaria nos hace olvidar de que tenemos mamas, de que nos cuidemos a nosotras mismas, y es un momento como de resaltar, haz un stop en tu vida cotidiana, chequéate, evalúate, porque tú eres tu primer médico. Siempre digo, tú eres tu primer médico. Cuando te conozcas y te veas en un espejo, vas a encontrar cualquier anomalía antes de cualquier médico. Por eso la Organización Mundial de la Salud hace un llamado, alerta, en un mes rosa. Y además de eso, porque es el cáncer más frecuente en las mujeres. Y a propósito de eso, doctora, que usted dice que es el cáncer más frecuente, creo que uno de los elementos importantes sería preguntarle cuáles son esos síntomas o esas, vamos a decir, esas señales que indican que pudiera usted estar próximo a tener un cáncer de mama. Esto para que básicamente nuestros amigos televidentes puedan tener una idea de lo que significa esto. Bueno, mire, en la topografía, que es como la anatomía de la mama, pudiéramos encontrar algún abultamiento, algún hundimiento, salida de secreción por el pezón, ya sea roja o entre roja y rosada, algún hendidura del pezón o algún hundimiento del propio pezón, o algún cambio en la piel, como piel de naranja, como se llama, con hoyuelos. Cualquier alteración que usted se vea en su anatomía de la mama pudiera ser un cáncer de mama. Un dolor sin un significado o una alteración aparente también pudiera ser un cáncer de mama. Esto, doctora, usted señalaba hace un rato algo muy importante y que llama bastante la atención. El cáncer de mama es uno de los cánceres más pronunciados, ¿no?, entre las mujeres a nivel internacional. ¿Cuáles estadísticas tenemos a nivel de la región de América Latina que nos puedan aproximar a esto que usted está mencionando? Mire, hay varios organismos internacionales que son como la GlobalCan, la National Comprehensive Cancer Network, que hacen estadísticas individuales, por ejemplo, en los Estados Unidos, en República Dominicana, etc. En República Dominicana, para el 2022, 3.244 mujeres fueron diagnosticadas en cáncer de mama. Hay un aumento, por ejemplo, en la incidencia, que son los nuevos cáncer, pero también hay un aumento en lo que son las técnicas de pesquisaje, como mamografía, sonografía y otras cosas. Y eso hace que haya un aumento, obviamente, de la detección temprana del cáncer. Por ejemplo, a nivel de los Estados Unidos, de 100.000 mujeres, 33 van a tener cáncer.
O sea que es un porciento alto, pero detectable a etapa temprana o estadio temprano. Lo cual lo hace que cuando hablamos de estadística decimos, bueno, hay 33 mujeres de 100.000 mujeres con cáncer de mama, pero también estadísticamente tenemos que ver que ya lo que antes era cáncer igual a muerte, actualmente 92.5% de todas las mujeres diagnosticadas van a seguir vivas a los 10 años. O sea que se hace como una enfermedad crónica. O sea que las estadísticas no solamente son números de casos nuevos, sino cómo vamos aumentando la sobrevida global de la mujer. Y eso es lo más importante cuando hablamos de estadística. No, esa parte que usted da es una noticia alentadora, porque usted está señalando que el 92% de las mujeres uh-huh. que detectan el cáncer pueden ser salvables. Claro. Y eso es una señal interesante y un llamado también para que las mujeres puedan comenzar a tomar medidas tempranas para que pudieran estar dentro de ese margen de mujeres que sobreviven al cáncer de mama. Y ahí usted ya mencionaba el caso de República Dominicana, las estadísticas en República Dominicana. Me gustaría que usted pueda profundizar más. Y sobre todo, doctora, en un país donde las informaciones estadísticas a veces son tan confusas, la pregunta es, ¿realmente son fiables las estadísticas que se presentan en República Dominicana en materia de cáncer de mama? ¿Estamos realmente en el umbral internacional o son estadísticas que quizás todavía no carecen de la suficiente investigación a nivel de registro para tener la seguridad de indicar que estamos en un número bastante elevado o pudiéramos estar en la media de América Latina? Sí, no, las estadísticas son confiables. Nosotros tenemos dos instituciones en República Dominicana que son como las instituciones sede, que son el Instituto Nacional de Cancerología Rosemilia Sánchez de Tavares y son el Instituto Heriberto Peter. Y de ahí es que se toman las estadísticas y son los institutos que son madre, que ahí es que las personas van cuando tienen diagnóstico de cáncer. Y sí, las estadísticas son confiables. Incluso son confiables cuando detectamos que se están viendo más cáncer en personas jóvenes actualmente. Y es por este llamado y por este llamado a la voz del mes rosa que hacemos alertar que las mujeres todas tienen mamas y no solamente las mujeres sino los hombres, con una relación de 100 mujeres por un hombre. O sea que son estadísticas confiables, podemos confiar en ellas. Doctora, ahí usted acaba de hacer una puntualización muy interesante. Normalmente que los hombres la gente, no están exentos. Claro, normalmente la gente habla de cáncer de mama y la entiende mujer solamente. Que es solamente la mujer. Entonces, ahí quiero que hacerle dos preguntas, vamos a decir en una, y es, lo primero, ¿por qué es tan numeroso el cáncer en las mujeres? Que usted nos pueda explicar a qué se debe esa alta tasa de incidencia en las mujeres. Y segundo, ese elemento importante que usted acaba de señalar para que los hombres que también claro. nos siguen a través de Conociendo Otras Fronteras, pues sepan que ellos también están dentro de ese margen que debe cuidar las posibilidades de tener un cáncer de mama. Entonces, ahí que usted nos puede establecer, primero, ¿por qué es tan alta la tasa en las mujeres? Y segundo, si se ha presentado con mucha frecuencia también el caso de cáncer de mama en los hombres. Me gustó su cara. A veces los hombres, uno dice, no, el cáncer de mama también está en los hombres y los hombres se quedan como, yo no tengo mama. Bueno, mire, hay tejido mamario en los hombres y en las mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres estamos expuestas más a estrógenos, que son nuestras hormonas de por sí, las que nos ponen bonita, pelo bonito y piel brillante. Y entonces, como estamos en ese estímulo desde que tenemos la primera menstruación hasta que cesamos la menstruación, somos más propensos a tener cáncer de mama. Y porque el cáncer de mama, el más frecuente, es el que responde a estrógenos. Bien, en un 80%, o sea, por eso somos más afectadas nosotras. Pero sí hay un porciento, un 1%, que sí es a los hombres. Y ya tiene que ver quizás con un poquito con la genética, con un aumento en el tejido mamario, como vemos hombres que quizás tengan una ginecomastia, que son las mamas parecidas a las mujeres en los hombres. Y sí hay en esa clase de hombres, en los hombres también que utilizan algún tipo de medicamento para cáncer de próstata, etcétera, puede aumentarse el tejido mamario. Pero es más frecuente en nosotras porque nosotras somos más lindas. Está muy buena esa doctora, muy buena. Pero lo importante que usted acaba de señalar es que hay una posibilidad, un 1%, que los hombres sí. también puedan tener cáncer de mama. Por lo tanto, los hombres tienen que también estar pendientes porque tú no sabes si tú formas parte de ese 1%. Uh-huh. Y lo único que te puede ayudar a prevenir un cáncer es definitivamente la prevención. Sí. Doctora, dentro de todos estos procesos, sabemos que todo lo que tiene que ver con una enfermedad
vinculada al cáncer, no importa el nombre del tipo de cáncer que sea, es muy costoso porque implica todo, o sea, implica procesos que son bastante rigurosos, tienen además una alta demanda desde el punto de vista de los costos de los medicamentos. Y ahí necesariamente sabemos que muchas de las mujeres en la República Dominicana carecen de recursos económicos para tratar estas enfermedades. La pregunta sería, ¿nosotros contamos con algunos programas sociales a nivel del gobierno que puedan las mujeres acudir para ayudarse en los tratamientos que tienen que ver con cáncer de mama? Sí, generalmente los seguros, y en eso incluyo el seguro de SENASA, que es el seguro del gobierno, tienen una alta cobertura en los tratamientos oncológicos. Pero también, por ejemplo, hay muchísimas fundaciones y en lo que tiene que ver con el gobierno hay un plan de alto costo que cubre esas enfermedades y que cubre los medicamentos que son un poquito costosos para la economía de cualquier familia dominicana. Y tenemos también fundaciones como Mujeres Solidarias, las fundaciones de la Primera Dama, entre otros, que ayudan a los pacientes. Por eso es importante la pregunta que le hago, porque sabemos que hay muchas personas en la República Dominicana que tienen necesidad de poder participar de algún programa social para que le ayuden con estos procesos de cáncer de mama, que normalmente los costos son tan elevados que a veces el simple hecho de no saber dónde poder conseguir estos medicamentos ya se complica para que la persona pueda lograr un tratamiento seguro. Ahí, doctora, no sé si de igual manera en alguno de los hospitales que trabajan estos temas en la República Dominicana, pues tienen una área vinculada a dar asistencia, sobre todo en temas de orientaciones, informaciones, porque a veces no solamente los medicamentos son necesarios para estos programas, sino que también la manera de cómo se puedan orientar a los pacientes es determinante en la recuperación que puedan tener. Entonces, ahí conocer si existen algún tipo de informaciones que la gente pueda acceder a ella para que tenga mayor conocimiento sobre lo que es el cáncer de mama. Sí, en los dos hospitales, que son, como le digo, la sede de los hospitales de oncología del país, existe siempre el Departamento de Trabajo Social. Igual hay un equipo eficiente de chicos que están entrenados en oncología. Y cualquier información está a sus órdenes. Igual los dos hospitales tienen un programa de atención de primera vez o de triaje, donde ahí se evalúan los pacientes casi en el mismo momento de llegada a la institución. Y se puede identificar cualquier patología que pueda ser algo que tenga que ver con oncología. O sea, que se están bien entrenados, igual hay especialistas en el frente dándole la primera evaluación. Para que nadie se quede como fuera o esperando, o si va a cualquiera de las instituciones, tenga la información del lugar. Doctora, cuando tenemos una paciente que es identificada con cáncer de mama, ¿cuáles son los tratamientos más frecuentes que pudiéramos explicarle a nuestros televidentes son empleados para ayudarla a que pueda rebasar esta enfermedad? Como le decía en la parte inicial de la entrevista, la detección temprana es lo que va a garantizar que podamos tener una persona sana o curable. Entonces, siempre los tratamientos son multifacéticos. Está cirugía, oncología médica, que es el que tiene que ver con quimioterapia o radioterapia, y ahí se aunan los otros especialistas, nutrición, psicología, nefrología, cardiología, etcétera. Siempre va a estar en base a cirugía, oncología médica, que tiene que ver con quimioterapia y radioterapia. Lo que nos va a decir es el orden en el cual lo demos para la paciente en la etapa en que llegue. Si una paciente llega en etapa inicial y es un cáncer con pronóstico favorable, pudiera ir a cirugía primero y luego ahí irse aunando en base a su alteración, a su genética, a su historia, tratamientos como quimioterapia, que pueden ser orales o pueden ser endovenosas, y radioterapia, entre otras cosas. ¿Cuándo podemos decir que entra lo de la cirugía? Usted mencionó unos pasos interesantes, pero ¿cuándo, por ejemplo? Porque en muchos casos nosotros conocemos amigos, familiares, que han sido diagnosticados con esta enfermedad y luego pasan a un tema de la cirugía. Entonces, ¿cuándo se da el tema de la cirugía? ¿Cuándo se da el tema de la quimio o de la radioterapia? Un poco para que la gente pueda tener una idea de que, como usted señalaba,
todo va a depender de la magnitud, del tipo de enfermedad que usted pueda tener. Vuelvo y les repito, siempre va a haber esos tres pilares, cirugía, radioterapia y quimioterapia. Lo que nos va a mover en qué orden lo damos es en qué etapa esté el paciente. Por ejemplo, si es un paciente que tiene un tumor mayor de 4 centímetros, que tiene ganglios axilares o que está metastásico a otros órganos, entonces se va a cambiar el orden. Y el orden también lo cambia el apellido que tiene ese tumor. Por ejemplo, tenemos un cáncer de mama, carcinoma ductal infiltrante, pero le ponemos un apellido con algo que se llama inmunohistoquímica que nos dice a qué va a ser sensible. Si es sensible a si tiene sobreexpresado el HER2, si tiene receptores hormonales, y así nosotros vamos a ver el comportamiento de esa célula y lo que podemos elegir en ese paciente. Si es un tumor muy agresivo, se elegirá primero la quimioterapia y luego la cirugía y radioterapia. Si es un tumor un poquito menos agresivo o de crecimiento lento, y es menor de 2 centímetros o de 4 centímetros sin ganglios axilares, elegimos la cirugía primero. O sea, que el orden en el que vamos a tratar el paciente nos lo va a dar la evaluación del paciente y hasta dónde llegue la enfermedad. Bueno, usted acaba de darnos una visión mucho más clara de estos procesos, porque a veces la gente tiende a pensar que si es muy grave, entonces automáticamente viene la cirugía, y usted ha dicho que no, que todo lo contrario. Eso va a depender básicamente del nivel de cáncer que pueda tener, que pudiera quizás cambiar el orden, que antes de la cirugía sea una quimioterapia. O sea, que hay muchos factores y que van a incidir de acuerdo a la etapa que tenga de cáncer. Ahí, quizás, doctora, para ir un poquito finalizando esta entrevista, lo que nos gustaría que usted pueda decirle a nuestro televidente, ¿cuáles son las recomendaciones más importantes para prevenir el cáncer de mama? Bueno, ahí le corrijo un poquito. Prevenir, no usamos la palabra prevenir, es detectar a tiempo. Porque no podemos prevenir que, por ejemplo, las células se alteren, porque eso viene en nuestro ADN. Lo que vamos es o a enlentecer el momento en el que aparezca, o simplemente a detectarlo en un estadio temprano para que entonces sea una enfermedad curable. Bien, ¿y qué recomendaciones tenemos? Hacer ejercicio, cambiar un poquito el sedentarismo y la calidad de vida que tenemos con la alimentación, alimentarnos con más elementos de la naturaleza y con menos elementos conservados, más vegetales, más carnes, por ejemplo, a la plancha, evitar las grasas. Como le dije, hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana. Yo odio los ejercicios, pero lo recomiendo, hay que hacer ejercicio. Hay que hidratarse bien, evitar, por ejemplo, los efectos solares a largo plazo y evaluarse. Evaluarse es lo que va a determinar qué tan temprano uno encuentra esa enfermedad. A veces las pacientes dicen, no, pero yo me evalúo yo misma. Siempre, a partir, por ejemplo, de los 40 años, si usted no tiene familiares, debe de ir a un especialista. Que en este caso bien pudiera ser un cirujano oncólogo especialista en la mama, o un cirujano oncólogo, o un oncólogo clínico. O alguien que se haya especializado en mastología, que es la especialidad de las mamas. A partir de los 40 años, todos los años. Si usted tiene, por ejemplo, un familiar que haya sido diagnosticado antes de los 40 años, su evaluación inicia 10 años previo a ese diagnóstico. Ya sea paciente, por ejemplo, que tiene familiar de 35 años, usted va a iniciar, si es un familiar directo, su mamá, su hermana, 10 años antes. Y así, paulatinamente, año tras año, buscar un especialista que realice una evaluación correcta. ¿Algunas técnicas finales, doctora, por ejemplo, para que las mujeres, y bueno, ya usted ha mencionado los hombres también, cómo, por ejemplo, poder empezar a tocarse, de qué manera es lo más correcto para que pudieran quizá también tener una aproximación a una posibilidad de un cáncer de mama? Me gusta su enfoque de los hombres, para que no se olviden. Claro. Sí, porque generalmente los hombres se olvidan y los hombres son tan importantes que un hombre con cáncer de mama es el quien dirige, por ejemplo, la línea de seguimiento en su familia completa, porque tiene mucha posibilidad de que su cáncer sea genético, para que usted vea la importancia que tiene. Entonces, para evaluarse los senos, lo primero es que hay que pararse frente al espejo para verse uno mismo, hacer una evaluación con los miembros hacia abajo, los miembros superiores hacia abajo, los miembros superiores hacia arriba, y de manera circular, o con la manecilla del reloj, o contra la manecilla del reloj, tocarse contra su tórax, que es la parte dura que tenemos aquí, ¿verdad? La caja torácica, tocarse sus senos contra su tórax. Y no olvidar la axila, por ejemplo, que es el nivel de drenaje de la mama, y las regiones infraclaviculares, que es este hueso que tenemos acá. Igual hacerlo acostado y de ambos lados. Usted se tiene que palpar y mirarse para conocerse mejor.
Bueno, doctora, yo creo que usted ha dado informaciones bastante valiosas en el mes de la concientización del cáncer de mama. Y sobre todo, cada una de las informaciones que usted ha dado muestra realmente un nivel de pedagogía que permite uno suponer que usted, aparte de ser médico, debe ser docente, porque lo hace bastante bien. Y es lo que siempre buscamos en este programa de Conociendo Otras Fronteras, dejar informaciones para nuestros amigos televidentes que les sirvan para profundizar en sus conocimientos. Doctora, un millón de gracias por asistir. Esperamos tenerla en un próximo programa por aquí, profundizando más sobre estos temas y otros que tengan que ver con los conocimientos de las ciencias médicas. Y simplemente nuestros amigos televidentes, reiterarle que mantenga la sintonía con su programa Conociendo Otras Fronteras. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Preservar la memoria histórica, promover nuestros héroes y heroínas, también es parte de lo que nosotros hacemos en Conociendo Otras Fronteras. Y para eso, hablemos de historia con Eduardo Paulino. Hola, saludos mi gente, ¿qué tal? Bienvenido a su segmento, Hablemos de Historia. El día de hoy estaremos hablando de Salomé Ureña, la poeta de la patria. En el corazón del siglo XIX, en la vibrante ciudad de Santo Domingo, nació una de las figuras más emblemáticas de la literatura y la educación dominicana. Hablamos de Salomé Ureña. Desde pequeña, Salomé mostró un talento excepcional para la letra, siendo una de las niñas más curiosas y llenas de sueños de su familia. Contó con el profundo amor por la cultura, el fomento y el amor por la poesía y el conocimiento. A los 16 años de edad, ya se asomaba al mundo literario, cultivando todos sus versos que hablaban de la literatura y la identidad de su tierra. En una época donde las mujeres se enfrentaban muchas limitaciones, Salomé se convirtió en una voz fuerte y valiente para cada uno de sus poemas. Desafiaban las normas y abogaba por una educación de las mujeres, convencida de que el progreso del país dependía de la formación de las nuevas generaciones. Salomé no solo escribió, también fue maestra. Fundó la primera escuela de niñas del país, donde empezó con muchas jóvenes, al igual que ella, deseaban aprender y alcanzar sus metas. Su escuela se convirtió en un faro de esperanza a sus alumnas, la cual la veneraban como una de las maestras más importantes de la época. Su compromiso con la educación era palpable, ya que a menudo decía que la educación es la clave para abrir las puertas del futuro. La vida de Salomé estuvo marcada por un profundo amor por su patria. Su poema era una onda de la belleza de la isla, su historia y su lucha por la patria, así como una madre más sólida del país. Dentro de sus besos sentía la responsabilidad de cuidar y defender a su gente. Fue una pionera en busca de la independencia y la soberanía dominicana. Sus letras resonaron en los corazones de aquellos que la deseaban con un cambio a seguir. A lo largo de su vida, Salomé enfrentó diversas situaciones por las que nunca se rindió. Su salud se vio afectada por una tuberculosis, enfermedad que la acompañó durante los últimos años de su vida. Sin embargo, su espíritu indomable nunca flaqueó. A pesar de su sufrimiento, continuó escribiendo y enseñando hasta el final de sus días, dejando un legado inquebrantable en la República Dominicana. Salomé Ureña no solo es recordada por su símbolo de resiliencia
y educación, sino por el amor por su patria que la vio nacer. Su legado continuará vivo en las aulas y en los corazones de quienes creen en un futuro brillante para la República Dominicana. Hasta aquí su segmento Hablemos de Historia. Nos vemos en una próxima entrega. Ya estamos de regreso otra vez con su programa Conociendo Otras Fronteras. En este momento vamos a tener nuestro segmento Panorama Económico con un gran hermano y amigo, un especialista en estos temas económicos y una persona con mucha experiencia en el ámbito internacional. Orlan Joy, bienvenido. Muchas gracias, bienvenido igualmente. Me siento en casa. De verdad que sí, gracias aquí por la oportunidad y un saludo a los amigos y amigas televidentes. Gracias, Orlan Joy. ¿Qué nos traes en el día de hoy a este segmento? Bueno, el día de hoy nosotros, para comenzar y siendo el primer programa, vamos a traer lo que es básicamente un panorama de cómo va la economía internacional, la economía mundial específicamente, cuál sería la perspectiva y nos vamos a enfocar, como es el tema del momento, en Estados Unidos. No, excelente, yo creo que es, como has dicho, un tema muy importante y sobre todo porque la gente siempre está comparando cuál fue mejor gobierno en términos económicos, el de Donald Trump o el que está desarrollando Joe Biden. Entonces, vamos a ver. Vamos en materia rápidamente. Mira, sí, el crecimiento mundial básicamente va a mantenerse dentro de un 3% de crecimiento, liderado en principio por tres países. India, perdón, no lo digo en orden, ahora sí lo digo en orden. China con un 9%, India con un 7% y Estados Unidos con un rezagado 3%. Oye bien, el coste. Ya después de ahí, la eurozona no se contempla que tenga un crecimiento positivo. Y después de esto, sí, los otros países que van a empujar el crecimiento mundial son los países, como vamos a decir, Malasia, Singapur, los que ellos llaman los dinámicos asiáticos. Ahora ese es un nuevo término, no sé si lo conocían, dinámicos asiáticos. Se está manejando el FMI, la OCDE y ese tipo de organizaciones. En este sentido, estamos hablando de más de 109 trillones en inglés. En español son billones. No vamos a confundir, pero vamos a quedarnos con el inglés, trillion, ya. No nos vamos a matar mucho en ese sentido. Empujado básicamente por todo lo que tiene que ver con el comercio internacional se ha mantenido bastante estable, a pesar de que, ¿cómo te digo? Independientemente de la situación de los Houthis con, o mejor dicho, Ansarullah, con los ataques en el Mar Rojo, las dos guerras que existen, esto no ha tenido una repercusión tan importante en el comercio internacional que también se prevé que va a crecer en esto. Y ese comercio internacional mantiene fuerte y duro por, en primer lugar, los países dinámicos del Asia, como había mencionado anteriormente. Luego de eso tenemos que está China junto con ellos y después de eso se encuentra Europa en ese sentido. O sea, Colin Joy, que una de las cosas que se cuestiona mucho en este proceso y sobre todo en el debate que se desarrolló entre Biden y Trump es el aspecto económico en Estados Unidos. Y una de las críticas que le hace Trump a los demócratas es cómo el manejo de la guerra entre Ucrania y Rusia ha generado cierto nivel de inflación en Estados Unidos que ha terminado afectando la capacidad de compra del ciudadano norteamericano. Entonces, tú como economista, mejor conocedor que yo en estos temas, me gustaría saber si definitivamente esto ha influido, si realmente lo que Trump ha estado utilizando como uno de sus principales herramientas de campaña ha sido así en el plano económico. De manera parcial es totalmente cierto para los Estados Unidos. A ellos no le ha golpeado tanto porque en buena parte son productores y tienen otras áreas donde cuales ellos se pueden suplir de estos tipos de recursos. Y no olvidemos de que independientemente de esto, Ucrania y Rusia han seguido suministrando lo que es todo este tipo de bienes y servicios a través de terceros países. O sea, que en ese sentido, pero sí, por ejemplo, la inflación mundial para el año 2021-22 se provee de que del 6.6, casi un 7% que estaba
cuando comenzó la guerra y ya para el 2022, se prevé que ahora para el año que viene, 2025, sea aproximadamente un 4.5%. Pero mira de dónde venimos, venimos de un 6 punto y pico. O sea que hemos ido descendiendo. Hemos ido descendiendo positivamente. Estados Unidos también es un país productor y exportador de petróleo. O sea, que no nos olvidemos en ese sentido. Ellos sí han tenido situaciones, por ejemplo, a nivel interno, principalmente dado por el encarecimiento de los fletes, igual que todos nosotros. Otro aspecto de considerar en ese sentido también ha sido su política fiscal bueno, no voy a decir que muy expansiva, pero ha sido mal empleada. Ese podría ser un término sencillo, porque me imagino que buena parte del televidente, para que entienda mejor en ese sentido. Entonces, porque estamos hablando de que Trump, por ejemplo, ¿quién ha sido mejor, Trump o Biden? Comencemos con las políticas que tú y yo tocamos hace unos años ya, este tema, la guerra comercial que inició Trump. Biden lo ha mantenido. Trump comenzó con unos impuestos que representaban 18 mil millones de dólares, que a su vez era unos aranceles sobre un total de unos productos de 38 o 40 mil millones de dólares. Biden ha mantenido estos mismos impuestos, inclusive ha aumentado los aranceles. Estos aranceles, la prueba indica, y los estudios que han hecho las demás economías, los demás economistas en Estados Unidos, presentan muy bien de que este aspecto de aplicar aranceles ha beneficiado al sector que se le aplicó, por ejemplo, ponte tú, acero. Sí, se le impuso aranceles al acero de China, por decir el país, porque es el principal país al cual ellos están enfocados, pues entonces esto ha beneficiado a nivel interno lo que ha sido su sector. ¿Por qué? Porque ha incrementado en trabajo, aparte de eso ha permitido un mayor desarrollo, entrada de nuevas tecnologías para este tipo de cosas. Sin embargo, ha afectado a más del 70% del grueso doméstico. ¿Por qué? Porque son productos que ya venían derivados. Entonces, esto te encarece el nivel de vida ya con una economía que es un país que básicamente el promedio de los estadounidenses debe más de 100 mil dólares. Eso significa que si Estados Unidos, o mejor dicho, si cada casa estadounidense y cada estadounidense diera, 250 millones de personas, diera $1,000 mensuales, tardarían 22 años en pagar la deuda pública. Pero ahí vamos a ver algo interesante, Olanjo, porque parte de las medidas que está tomando los demócratas vienen ya de las iniciativas que había tomado Donald Trump en su gobierno. Es correcto. Pero tú nos señalas que a pesar de que ha generado un incremento en los empleos a nivel local, también hay una preocupación desde el punto de vista económico, porque hay una parte importante de la población que está siendo afectada. Entonces, un poco para que las personas que nos están siguiendo puedan entender este elemento, ¿dónde está la diferencia? ¿Nos referimos a los importadores o nos referimos a ese sistema que se creó en función de las importaciones? Porque la gran mayoría de la producción de Estados Unidos fue trasladada en los años 70 hacia Asia, específicamente hacia China, y prácticamente su sistema comercial giraba alrededor de una producción que se hacía en otros países y que al final de la jornada terminaba a manera de importación en Estados Unidos. Entonces, importante un poco que la gente pueda situar esto y que además nos permitiría entender un poco más la lógica de Trump, esa lógica nacionalista de volver a traer todas las empresas hacia Estados Unidos. Bueno, vamos a coger el ejemplo con los semiconductores y los vehículos eléctricos que Biden ahora acaba de imponer más o menos 4 mil millones de dólares más en cuanto a este tipo de arancel. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando estamos analizando esta parte, lo que vemos es que esto beneficia al sector industrial interno que es potencial exportador. Me explico. Supongamos que en este sentido estamos diciendo que eso beneficia a Ford para que pueda desarrollar sus vehículos eléctricos. Eso beneficia a Intel para que pueda también desarrollar sus semiconductores, que dicho sea de paso, en la bolsa de valores Intel ha mantenido un nivel bajo, si no mal recuerdo, por debajo de los $100. Pero eso no significa que se vaya a mantener ahí, porque está haciendo muchas inversiones, tanto fuera de ahí, como por ejemplo está haciendo ¿cómo se llama este país? En Argentina, están buscando contratos con Javier Milei para poder obtener el litio.
y están buscando contratos con otros países. Obviamente China va a seguir vendiendo igual que Rusia a través de terceros países, pero básicamente, respondiendo a esta pregunta puntualmente, lo que hace es que beneficia al sector industrial local para que pueda producir y pueda exportar. No hacerlo competitivo porque también le ponen aranceles del mismo modo, pero básicamente este es el punto. Entonces, ahí la lógica lo que nos dice, que pensando en función de lo que ha estado planteando los republicanos, es una visión más favorable para la población norteamericana, porque de una forma u otra genera una mayor cantidad de empleo. Dicho sea así, la parte fiscal también Trump está promoviendo unos, vamos a decir, no le voy a llamar amnistía, sin embargo sí le voy a llamar que va a hacer unas reducciones principalmente a los más ricos, y va en contra también de la política, o mejor dicho, de la IRA. IRA básicamente vamos a decir que es la ley para la reducción de la inflación que Biden lanzó, que si yo cuántos millones de miles de millones de dólares para promover principalmente la industria verde en Estados Unidos, cosa que va en detrimento justamente de el principal rubro protector energético de Estados Unidos, que cuál es el petróleo y el gas. No, perfecto. Mira, Blan, yo creo que estos elementos son muy interesantes porque permite que la población tenga una mirada desde el aspecto económico, que no siempre la gente sigue estos elementos, sino que se queda en las críticas, en los comentarios y a veces hasta en informaciones que pudieran ser hasta falsas porque no están apegadas a la realidad. Lo que sí me gustaría que pudiéramos cerrar este segmento del día de hoy, Orland Joy, con algunas observaciones finales tuyas sobre definitivamente cuál ha sido quizás la mejor gestión de gobierno desde el punto de vista económico, si la de Trump o la de Biden. Bueno, podríamos decir que ambos tienen un punto favorable y otro punto negativo. La de Donald Trump, lo que lo terminó de, vamos a decir, palear o hacer ver que fue una gestión totalmente deficiente, fue la gestión de la pandemia, dicho sea de paso. Sin embargo, él emitió más o menos 8 mil millones de dólares para impulso económico, Biden emitió 4 mil millones más o menos, y se ha mantenido en promedio de 2.000. La deuda pública pasó de la siguiente forma. 20 de enero del 20 de enero del 17, que es cuando Trump recibe la presidencia, recibió aproximadamente 19 mil billones de dólares la deuda pública. Sale y se lo entrega a Biden el 20 de enero del 20. ¿Cuánto estaba esa deuda pública? En 28 mil aproximadamente. Estamos diciendo que un 7 punto y pico más o menos de miles de millones de dólares fue lo que subió. Ahora bien, Biden lo tiene al día de hoy al 124% del PIB. Un tema impresionante. Entonces, con eso, mis queridos amigos televidentes, ustedes pueden determinar de que ciertamente Trump no tiene muchos méritos tampoco, de los cuales pudiera decirse, no es que sea mejor económicamente que Biden. Sin embargo, se prevé que tuvo una mejor gestión en aras de beneficiar la economía local de manera, vamos a decir, estimular la demanda interna, como decimos los economistas, y básicamente permitir una mayor presencia en el comercio internacional de la que actualmente posee. Hola, Joy, muchas gracias, hermano. La verdad que hablar contigo sobre estos temas siempre es interesante porque das en la diana con los aspectos económicos que son necesarios para uno poder entender cómo anda el mundo. Así que, señores, continuamos con nuestro programa Conociendo Otras Fronteras y próximamente tendremos a Blan Joy otra vez por aquí hablándonos de cómo anda el panorama económico. Bueno, señores, como siempre, nuestro interés es que usted pueda estar al día con los últimos acontecimientos a nivel migratorio. Y para eso tenemos a nuestra experta Erika Viola en un cruce legal. Buenas tardes, bienvenidos todos y todas a esta nueva entrega de su segmento Un Cruce Legal. En la tarde de hoy tenemos un interesantísimo tema para todos los dominicanos, pues
Entendemos que España es uno de los primeros lugares en los cuales los países piensan, los dominicanos o específicamente piensan migrar cuando tienen alguna necesidad o interés en vivir fuera del país. Bueno, pues esta tarde le vamos a comentar sobre los requisitos que necesitan los ciudadanos dominicanos para residir legalmente en España, que es parte de la Unión Europea. Bueno, pues España tiene diferentes tipos de vías para tú migrar con residencia. En el caso de dominicanos, tú puedes obtener la nacionalidad si eres hijo de un ciudadano nacional español, o de la otra forma que puedes entrar al territorio español legalmente es por residencia. Hay cuatro vías que usted puede utilizar para la residencia. La más usada es la residencia por reagrupación familiar. Esta se da en el caso de que usted se case con un ciudadano de la Unión Europea, en este caso de España. Usted hace un procedimiento de solicitud de visado en el consulado español en Santo Domingo. Esta solicitud de visado de reagrupación familiar le permite ingresar al territorio español por un periodo de 90 días. Una vez usted ingresa con un visado de residencia o un visado de turismo que es otorgado en el país, usted debe de iniciar un procedimiento de residencia en España. Es decir, acá en el consulado no se realiza el procedimiento, sino que usted tiene que llegar a España y hacer el procedimiento del lugar allá en el territorio español. ¿Qué usted necesita? Luego que usted haga el procedimiento de lugar en el consulado español en Santo Domingo, usted debe de llenar su formulario de solicitud de visado por residencia, debe de completar los motivos o fundamentaciones que avalan esa solicitud de visado. Si es por matrimonio, inscribir el matrimonio en el consulado de su residencia. También aportar pruebas fehacientes de que usted está casado con un ciudadano español, acta de matrimonio, acta de nacimiento si tienen hijos, la prueba de domicilio de que usted vive en el domicilio donde está aplicando a esa residencia, fotos, arraigo económico de que lo vinculan con el ciudadano español, ya sea que viva con usted en el país o que esté desde los países de España, desde las comunidades autónomas de España, pues le envíe dinero. Usted tiene que demostrar que usted tiene un vínculo con ese familiar español que por él va a obtener una residencia permanente en este país. Asimismo, es bueno saber que los ciudadanos dominicanos, cuando entran a territorio español con interés de obtener una residencia, tienen que hacer un procedimiento por ante este país. Deben de inscribirse en el padrón de esta comunidad, deben de sacar un seguro médico y realizar el procedimiento para obtener una residencia temporal. Esta residencia, los plazos varían de acuerdo a las circunstancias que tenga el ciudadano dominicano luego que llegue allá. Puede ser desde un año a dos años la residencia, o una residencia temporal o permanente por 5 o 10 años. Luego de esto, usted aplica a lo que es la residencia ya fija o a la ciudadanía española. Además del procedimiento de residencia por matrimonio, tenemos otro tipo de residencia cuando usted ingresa al territorio español. Usted puede obtener una residencia por trabajo. Para aplicar a la residencia por trabajo, debe de obtener un contrato de trabajo en su país. Usted no puede llegar a España a solicitar trabajo para hacer un proceso de residencia por trabajo. Usted debe desde acá, desde el país de residencia, solicitar la visa de trabajo y aportar al consulado la evidencia, como es el contrato de trabajo que le está esperando allá en España. Asimismo, hay otro tipo de visado, que es el visado de estudio. Usted puede aplicar a una visa para estudiar en España. Tiene que ser una universidad reconocida por el país para poder ofrecerle una residencia de estudios. Igual hay una residencia por arraigo, que es el procedimiento especial y exclusivo en el cual, si usted entró con un visado de 90 días y se quedó por más de 3 años de manera irregular en lo que es el territorio español, usted puede aplicar a un visado de residencia por arraigo. Este visado, usted tiene que aportar la evidencia de que usted está
de manera ilegal, que se quedó con visa en España por más de 3 años. Tienes que estar inscrito en el padrón del domicilio donde usted viva, tiene que tener un contrato de trabajo, alguien que le dé un empleo para poder aplicar a este visado también de residencia. Tiene que aportar la prueba de que usted ha hecho una vida en España. Tiene que aportar recibo de luz, recibos de pagos. Tiene que aportar también arraigo social, de que usted ha estudiado el idioma, la cultura española, entre otros. Estos son los procedimientos que ofrece España en todo su conjunto para que ciudadanos dominicanos puedan residir legalmente allá. Es bueno saber, además, que todo trámite se debe realizar primero con un visado de 90 días para entrar al territorio español. Usted no puede irse de acá sin un visado a hacer un proceso de residencia en este país. Usted tiene que hacer un trámite en el consulado del territorio donde usted viva a los fines de poder allá aplicar a esta residencia. Es todo por hoy. Esperamos que estos consejos les sean útiles. Si usted desea emigrar a lo que es a la Unión Europea, a España o a cualquier comunidad de este país. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Las curiosidades, la ciencia, la educación, cada uno de estos elementos tienen acogida en el programa Conociendo Otras Fronteras. Y para eso, nuestra querida Amalia Morillo en ¿Sabías qué? Hola, hola, bienvenidos a tu segmento llamado ¿Sabías qué? En el día de hoy, como siempre, les traigo un tema sumamente importante. En el día de hoy hablaremos sobre el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. El Día Mundial contra el Cáncer del Mama se conmemora cada 19 de octubre con el objetivo de sensibilizar y concientizar a la población sobre la importancia de la detección temprana al tratamiento oportuno y el apoyo emocional para las personas afectadas por esta enfermedad. El cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más comunes en mujeres, aunque también puede afectar a los hombres. La detección temprana mediante autoexámenes, mamografías, chequeos médicos y regulares es clave para mejorar la tasa de supervivencia. El día se centra en promover la detección temprana del cáncer de mama, destacando la importancia de autoexamen y las mamografías regulares. También buscar concientizar sobre los factores de riesgo, fomentar el apoyo a la investigación y mostrar solidaridad con quienes enfrentan esta enfermedad y sus familias. El lazo rosa simboliza esta lucha uniendo a organizaciones y personas en campañas de concientización durante octubre. Hasta aquí este segmento del día de hoy. Por supuesto, nos vemos en una próxima entrega. Hemos llegado al final del programa de al día de hoy. Esperamos que cada uno del contenido que hemos compartido con ustedes sirva para seguir fortaleciendo sus conocimientos. La invitación, como siempre, es a que continúen conectados a este canal Voz Media y que nos sigan en las redes sociales Conociendo Otras Fronteras. Nuestra cita es el próximo domingo a las 12 del mediodía.